Señoras y señores, este es el combate estelar de esta noche. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening being brought to you by... Y ahora, damas y caballeros, desde Torreón, Coahuila, México, veremos quién es el más macho. Pues primer asalto, mi querido doctor Alfonso Morales. Mi querido Felipe Bravo, amables amigos de la República Mexicana, amables amigos de Televisa, aquí arrancamos. Esta que será la primera defensa del Campeonato Mundial Super Mosca, versión Federación Internacional de Boxeo, que tiene en su poder este que es el orgullo de Tepic y todo Nayarit, Alberto el Topo Rosas. El 31 de julio de este año ganó a Zimpigwe Moncayi. Si escuchó usted bien a este sudafricano, Zimpigwe Moncayi. Este cetro que está exponiendo el día de hoy frente a un hombre que ya fue campeón mundial de la categoría de los pesos super moscas, versión consejo, que ya fue campeón, supercampeón de la asociación de la misma división. Y aquí está queriendo obtener el de la Federación Internacional de Boxeo. Mientras tanto, aquí amables amigos, hay una efervescencia extraordinaria. Todo el mundo está con este que es el zurdo de oro, Cristian Mijares, que quiere regresar. Por eso el Laureles que perdió. Hay que recordar que en su última pelea venció un colombiano carente de técnica, carente de clase, como lo fue la Roca Solís. Escuchen ustedes. Aquí tienen ustedes a la fanaticada Ricardo López Nava. Una pelea donde Mijares posee la técnica, la velocidad, la experiencia, y desde su guardia zurda, cuando enfrenta un peleador de guardia derecha, un zurdo, si no se acoplan, pueden ser peleas atropelladas con cabezazos, se la pasan pisando constantemente por las guardias encontradas. Pero aquí el hombre de la técnica es Cristian Mijares, pero ojo con la valentía, el pundonor y la manera de siempre estar buscando la pelea en el terreno corto, como lo es el campeón Topo Rosas. Y hay que recordar, amables amigos, que el Topo Rosas tiene de las 32 peleas ganadas, 26 cloroformos y el 71% de Trinito Tolueno. Por su parte, Cristian Mijares es más boxeador. Es un hombre que tiene el 38% del porcentaje de peleas ganadas por la vía del cloroformo. Tiene 40 peleas ganadas, 38% por cloroformo puro. Aquí lo quieren ustedes. Le metió la mano izquierda y la mano derecha y la gente se revoltea. Ahí está el Topo Rosas, y aquí tiene que aprovechar Cristian Mijares para regresar como lo que es el zurdo de oro, este hombre de Gómez Palacio, Durango, la tierra del inolvidable ídolo, como lo es Carlos Alcaluca Ríos. Ahí de frente tienen a su tío Vicente Saldívar Mijares, que hicieron una gran temporada en Los Ángeles, California. Es ahora uno de sus entrenadores, el manejador es Manuelito López. Y vean nada más cómo está remetiendo mayor estatura y mayor alcance para este que es el zurdo de oro. Y la mano izquierda y la mano derecha, termina el primero.